ム音楽が好き？ゲーム音楽をもっと知りたい？例えばファミコンサウンドから。アレンジまで。よろしい。ならばみんなまとめてビットからオーケストラへだ。このポッドキャストはライトリスナーもヘビーなゲーム音楽も楽しめる内容でお届けします。さらにメキシコや世界のインディーズアーティストによるテーマを扱うコーナーもあるよ。ゲーオタのゲーオタによるゲーオタのためのゲーム音楽ポッドキャスト、ビットからオーケストラへ、今から30分、お聞き逃しなく。Thank you.
Bienvenidos al capítulo número 81 del su podcast de música de videojuegos del Beat a la Orquesta. Y en esta ocasión estamos transmitiendo un capítulo free play previo al inicio de nuestra quinta temporada, y en donde pues vamos a hacer un homenaje a estas versiones de temas de videojuegos en vivo, y que pues comenzamos con una versión muy literalmente lo que podría llamarse del Beat a la Orquesta, precisamente. Anuar Sánchez al frente de los micrófonos. En esta ocasión la señorita Maizan está ausente, pero ya pronto regresaremos a partir del siguiente capítulo con pues ya la nueva temporada, que va a estar un poquito variada, y que pues este capítulo va a servir también para hacer un preludio a esa quinta temporada que vamos a empezar, un repaso, un recorrido por los temas de videojuegos desde sus inicios hasta la época moderna. Y bueno, les comentaba que la abertura de este capítulo 81, pues tuvimos lo que es literalmente del Beat a la Orquesta, en una versión muy interesante, una versión de hecha por una agrupación indie, una pequeña orquesta, una orquestina hecha por una agrupación europea que se hace llamar Commodore 64 Orchestra Round 10, que pues prácticamente, y sintetizándoles un poquito, pues ellos hacen toda una remembranza exclusivamente de los temas de la Commodore 64, de sus principales videojuegos, que en Europa se pues comercializaron con éxito. Cabe destacar que en Europa la Commodore 64 fue uno de los iconos en el cuanto a reproducir y jugar videojuegos, favorito de los europeos, y que pues tuvieron al alcance muchas versiones que tardadamente después llegaron en la Famicom, o bien en otros sistemas de videojuegos, pues se hacían conversiones a veces legales, a veces no legales o ilegales, de versiones de videojuegos de Famicom para esta computadora. Seguramente porque pues la interfaz para programar era muy fácil. Entonces pues eso fue lo que hizo popular a la Commodore 64 en Europa para jugar videojuegos. Y pues esta versión es una mezcla muy interesante de el compositor original de un videojuego que se hace llamar Monty on the Run. Un videojuego muy curioso, parece ser un oso hormiguero que tiene que, pues es una plataforma lineal que tiene que librar obstáculos y también enemigos. Entonces la versión que escuchamos viene contenida en un álbum que se hace llamar Commodore 64 Orchestra Run 10, que fue editada en el año 2007 por el grupo, la orquestina, que se hace llamar Ricotti Ensemble, o el ensamble de Ricotti, y que pues prácticamente hacen una mezcla, fusión perfecta entre el chiptune y la orquestina, de este tema de Monty on the Run. Y pues con eso abrimos este capítulo. Vamos a empezar ahora sí con la selección de temas. Les comentaba, este capítulo lo vamos a tener dedicado a versiones en vivo desde sus orígenes, como escuchamos actualmente en esta pues reconversión de los temas de Commodore 64 en orquestina, y que ahora vamos con un tema que es originalmente de los Game Music Festival de 1992, de una banda legendaria que se interpretó o que se presentó junto con la banda Suntata, pero que ahora vamos a poner lo que es la banda SST, la Sega Sound Team, interpretando un fabuloso tema de un videojuego también favorito en esta consola en Europa, que es el videojuego de OutRun. Vamos a escuchar un tema muy, muy a gusto, que seguramente les va a gustar mucho. Vamos a poner el tema y vamos a hacer referencia de regresando. We'll be right back.
Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar fue un tema totalmente aquí sabrosón, muy rico, muy tropical, que se llama Magical Sound Shower, de un clásico para quienes vivimos la época de los 8 bits de pues la Sega Master System inicialmente. Posteriormente ya se volvió a editar para la Sega Genesis, ya mejorada, obviamente en su audio también más amplio, pero principalmente en los 8 bits, que fue la primera vez que nosotros conocimos este tema, pues desde ahí marcaba, ¿no? Ese folclore tropical que tiene la melodía y que va muy acorde al videojuego. La versión que escuchamos fue extraída, y hago una pequeña